Bienvenido, Leonardo Anselmi, activista por los derechos de los animales. Cuéntanos, ¿cómo comienza tu labor como activista? ¿Por qué decides dar ese paso? Como activista en sí, creo que fue en el momento que decidí incluso dejar de alimentarme con productos de origen animal. Porque antes, de algún modo, recogía perros que veía por la calle o participaba en una manía antitaurina. Incluso desde muy chico, tenía 14 años y ya recogía perros por la calle con la bicicleta y después luego pasé el coche, pero seguía haciendo lo mismo. Pero no me consideraba un activista, me consideraba una persona solidaria con los animales. Pero parece ser que en el momento en que logré vencer una situación de incomodidad que tenía dentro mío, que era, por un lado, me gustaba comer los productos que había sido criado o educado para comer, ¿no? En nuestra cultura gastronómica, que la mayoría o una buena parte tienen contenido animal, yo no me sentía muy cómodo con esa idea. Entonces, como que no terminaba de dar el paso de hacerme activista y de sumarme a las ONGs y de hacer cosas. Pero hubo un momento que me encontré caminando por la calle una mesa informativa de la Asociación Libera. Me explicaron un poco de qué se trataba el veganismo. Entendí que el veganismo no era simplemente una forma de alimentarse, sino una postura política ante el mundo, una postura política de quienes tenemos el poder no necesariamente tenemos razón y no necesariamente tenemos el derecho de oprimir a quienes tienen menos poder. Y para mí un animal es el otro. Yo no puedo verlos como una cosa cuando he convivido con perros y con gatos toda la vida y cuando soy capaz de mirar una vaca o un cerdo y saber que tiene ojos y que si le pego una patada le va a doler más al perro o al cerdo que al sofá. Yo no puedo pensar que son una cosa, por lo cual son otredades, son otredades. Y dentro de ese concepto de otredades sentí que yo no podía participar ni con un cuchillo ni con el dinero del corte de cuello de una vaca. No podía. Y en ese momento decidí que no solamente debía abandonar ese consumo de productos de origen animal, sino que también fui más allá. Dije, si yo estoy pasando por delante de alguien que están violando, no hacer nada, no participar, tampoco es la mejor opción. Misión de socorro. Exactamente. Decidí que tenía que hacer algo en contra de la injusticia que se estaba cometiendo. Por lo cual, ser vegano no era suficiente. Pensé que tenía que ser activista. Sí, me metí en Libera. Pedí allí que me dieran un poco el espacio para hacer cosas. Empecé a ir a las asambleas. Libera siempre fue una asociación muy punky, muy revolucionaria, pero muy guay, porque muy democrática y donde la gente pues, se relaciona un poco en función de roles, no de estatus. A mí eso me gustó mucho también. Y bueno, pues allí se fue abriendo un poco el espacio para trabajar y a partir de ahí fuimos sacando bastantes campañas adelante y bueno, de eso pasó ya bastante tiempo, casi 12 años. Y estoy segura que eso ha formado parte de la sensibilización que está desarrollando nuestra sociedad, por ejemplo, en temas como el maltrato animal. Y sobre eso te quería preguntar, ¿tú crees que existe una relación entre la violencia ejercida sobre los animales y la violencia ejercida sobre los seres humanos? Sí, claro, es una muy buena pregunta porque te voy a contar una anécdota. Me acuerdo que en el año 2015 hicimos un foro en Perú donde participó quien estaba en aquel momento ministra de Cultura, Susana Vaca. Participó en ese foro. Y en ese foro lo que hablábamos era de la violencia interrelacionada. Ya se usaba ese nombre de violencia interrelacionada. Y hubo varios y varias profesoras que fueron allí a explicar desde un punto de vista académico, desde los estudios científicos que se han ido desarrollando, qué nivel de confluencia existe entre los dos tipos de violencia, qué nivel de relación existe, que normalmente no está basada en la víctima, sino más bien en el victimario. Suele ser el mismo. Bueno, vino por una profesora colombiana que lamentablemente en Colombia tiene muy estudiada la violencia y vino a explicar desde su punto de vista, Carolina Castaño se llamaba, vino a explicar desde su punto de vista pues, todos los modelos de relación que existe y dio toda una serie de estadísticas y cifras. Y yo no me olvido más la reflexión que tuvo Susana Vaca cuando acabó ese foro. Dijo, me siento profundamente sorprendida del nivel de coincidencia que hay entre los dos tipos de violencia, hacia los animales y hacia los humanos. Dice, pero mucho más me sorprende que en algún momento hayamos pensado que eran violencias diferentes. Y yo creo que ese es el quid de la cuestión. El ser humano en su deriva antropocéntrica ha llegado a pensar que la violencia hacia los humanos tiene toda una serie de connotaciones negativas, pero sin embargo la violencia hacia los animales es aceptable. Yo he ido a varios foros sobre paz, yo vengo del movimiento pacifista, y he ido a varios foros antimilitaristas y pacifistas a hablar un poco también de esta cuestión, a debatir sobre la violencia hacia los animales,
Y yo me acuerdo que uno de los debates profundos que tuvimos es cuál es realmente la estrategia para la cultura de paz, cuál es la estrategia que debemos seguir. Creo que en la medida que justifiquemos la violencia hacia un grupo, yo por ejemplo puedo decir, mira, yo justifico la violencia hacia la mujer. Otro dirá, yo justifico la violencia hacia los animales, yo la justifico hacia los inmigrantes, yo la justifico hacia los catalanes, yo la justifico hacia los españoles, yo la justifico hacia el hombre, yo la justifico hacia los bajitos, hacia los rubios, hacia los altos, hacia los chinos. Pero en definitiva, siempre que justifiquemos la violencia hacia un grupo, otra persona tiene el mismo derecho de justificarla hacia otro grupo. Y es probable que en ese grupo esté yo, o mis seres queridos. Por lo cual, la única estrategia que tenemos para vencer la cultura de la violencia es con una cultura de paz. Y la cultura de paz no justifica la violencia en ninguno de esos casos, contra ningún grupo. Y mientras alguien piense que puede seguir comiéndose a los animales, o que pueden seguir haciendo corridas de toros, o que pueden hacer experimentación en animales para probar armas que luego van a matar a personas, mientras alguien piense que eso no está relacionado con los otros tipos de violencia, pues va a seguir todavía de algún modo construyendo la cultura de la violencia, aunque crea que no quiere hacerlo. Y esto no lo hago como una recriminación, lo hago como un llamado a la reflexión. Yo fui tan ignorante como lo fue muchísima gente en esta materia y sigo siendo ignorante en el 99,9% de las cosas que me rodean. Pero la verdad es que en un momento me di cuenta que yo no me podía autoproclamar pacifista si estaba consumiendo violencia de manera diaria. Y en ese momento es donde pensé que los seres humanos no somos islas. Los seres humanos vivimos en la ecodependencia y en la interdependencia. La interdependencia es lo que hace que yo no haya fabricado el teléfono con el que hablo, no me he desarrollado las ropas que llevo puestas, no he cultivado el alimento que he comido, por lo cual tengo una dependencia absoluta del resto. Parecería ser que mi suerte individual está ligada a la fortuna de la sociedad en la que habito y del mundo en el que habito. Por lo cual, entender que generar violencia en la sociedad no me va a repercutir luego indirectamente, no solamente es incierto o incorrecto, es bastante estúpido pensar en eso. Yo me acuerdo que le ponía un ejemplo a unos estudiantes en la Universidad de Guayaquil, hicimos un roleplay, un juego, y yo les ponía un ejemplo y les decía, yo les voy a dar dos opciones, ustedes elegirán. La primera opción, yo les voy a dar una casa con absolutamente todas las comodidades habidas y por haber. Todo, absolutamente todo. Lo mejor que ustedes puedan tener, domótica, los mejores alimentos, las cosas más divertidas, pero no van a poder vivir con nadie. No van a poder vivir en sociedad, pero van a tener absolutamente todo dentro de su casa. No van a necesitar nunca nada. La otra opción que les doy es vivir con muchísimo menos, con lo justo para subsistir, en una sociedad armoniosa, de buenas relaciones entre todo el mundo, sin miedo de que nadie te agreda, de que nadie te mate, de que nadie te haga ningún daño, etc. ¿Cuáles de las dos elegirían? Partiendo de la base que soy consciente que son situaciones radicalizadas que nunca se pueden llegar a dar de una y otra, sino los grados que están entre ellas eran los que yo les quería llamar la atención. Pero la mayoría, en principio, me decían la primera opción, pero luego lo pensaban un poco bien y se daban cuenta que a la semana estarían absolutamente aburridas y que ya no podrían vivir de esa manera, por lo cual optarían por lo otro. Yo les decía esto, para mí no es tan raro pensar en situaciones de esas características, porque eso es algo que se está dando. Es algo que hoy por hoy tenemos los humanos, así como hoy se habla mucho de los privilegios, tenemos que pensar que los seres humanos tenemos un privilegio con respecto, somos la clase más privilegiada con respecto, en el sentido de las especies, ¿no? Con respecto al resto de especies animales. Y en ese privilegio se dan justamente ejercicios de profunda violencia opresora. Por lo cual, a mí una cosa que me gusta mucho de algo que está pasando en nuestra sociedad, que es el gran avance del movimiento feminista, el gran avance de las ideas feministas, yo siempre pienso que es verdad que la liberación animal no va a tener ninguna oportunidad si primero no triunfa la revolución feminista y plantea un mundo basado en la protección y no en la opresión. También es cierto que creo que la revolución feminista no habrá acabado hasta que no consigamos la liberación animal. No se me ocurre una sociedad de gente que no quiere ser oprimida, pero sí quiere ser opresora. Entonces, o me parecería un poco hipócrita. Entonces, creo que es importante entender primero el concepto de otredad, el concepto de alteridad, de la otra persona, del otro animal que vive alrededor mío y que es capaz de distinguir una patada de una caricia. Creo que eso es muy importante para entender qué es violencia y qué no. Porque hay gente que es muy demagógica. Entonces, pero si le pego a la mesa es violencia. Y violencia es la pregunta que me acabas de hacer. O sea, es violencia en inteligencia, y la tuya también.
creo hoy que tenemos que reflexionar seriamente al respecto. Me acuerdo que una vez alguien me decía, ¿pero qué diferencia hay entre arrancar un tomate o matar una vaca? Y decía, ¿a ti te genera la misma cognición arrancar un tomate que matar una vaca? Porque si es así, deberías hacértelo revisar. Y si no es así, quédate con ese sentimiento porque habla muy bien de ti. Y creo que esto es un concepto inicial. ¿Qué es el otro? Preguntarnos qué es el otro. ¿El animal es el otro? Yo considero que sí. Y estoy dispuesto a recibir la ira de los que crean que no. Pero yo creo que sí. Entonces, trabajar por la causa animalista, de alguna manera, contribuye a mejorar nuestra propia sociedad. Definitivamente. Es que, además, hay pocas cosas que se me ocurren mejores para poder hacerlo. Fíjate, ahora estamos trabajando una serie de proyectos muy interesantes en... Me vas a escuchar hablar muchas veces de Latinoamérica, yo trabajo mucho más en Latinoamérica que aquí, pero estamos haciendo toda una serie de estudios de campo para evaluar justamente la violencia interrelacionada, y ahora un estudio que acabamos de hacer con mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas, nos acabamos de dar cuenta, o de algún modo confirmar algo que intuíamos, y es que muchas de estas mujeres son extorsionadas por el maltratador usando al animal como rehén, al punto de que ejercen la violencia con el animal para conseguir actitudes por parte de la mujer que no pueden conseguir ni siquiera con la violencia contra ella. Utilizan el sentimiento protector de la mujer, utilizan la compasión natural que sienten las mujeres muy por encima de la que sentimos los hombres por los más débiles, lo utilizan justamente para doblegarles en comportamientos que ellos quieren conseguir. Y muchas mujeres no abandonan sus hogares porque no pueden llevarse sus animales de familia. Por lo cual, como hemos hecho un estudio para confirmar esto, ahora estamos empezando a trabajar para que haya políticas públicas donde las mujeres puedan irse a su casa acogidas con sus animales de compañía. O sea, de alguna manera el machismo y el antianimalismo pueden trabajar juntos o darse a la vez. Yo creo que somos diferentes caras de una misma moneda. En realidad esto es una lucha contra la opresión de los fuertes o de los débiles. Para mí no es, sí, de los privilegios, sí, definitivamente. Es una cuestión de privilegios. Es una cuestión de privilegios. Oye, cuéntanos, ¿qué es el especismo y qué piensas tú? Ah, bueno, te cuento que el especismo, pues la discriminación de un ser en función de la especie a lo que pertenece, a la que pertenece. Yo sé que existe esa discriminación, que a veces consideramos a unos animales más importantes que otras, pero yo soy de los activistas veganos y liberacionistas, pero que no se consideran antiespecistas. Yo no creo en ese concepto, creo que se es especista, pero no se puede ser antiespecista. Yo, por ejemplo, tengo actitudes machistas, pero intento cambiarlas. Sin embargo, tengo actitudes especistas, como sacarle garrapatas a mi perro, que no intento cambiarlas. Creo que la naturaleza es muy compleja. Y como no la comprendemos, y nuestro cerebro va a tardar mucho tiempo en comprender la naturaleza, si alguna vez la vamos a comprender, yo soy muy crítico con la inteligencia humana, para mí inteligencia humana es un oxímoron, porque la verdad nos estamos cargando en el control de cata que tenemos. O sea, imagínate, tú vives en una casa y vas y la prendes fuego, eso solo un idiota lo puede hacer, pues el ser humano lo está haciendo. Cual yo lo de la inteligencia humana soy un poco escéptico, para verlo así, de momento al menos. La superioridad humana también, soy un poco contrario a la idea de la superioridad humana. Creo que la superioridad se demuestra, no se nace con ella. Y yo creo que podemos realmente vernos algún día, o yo estaría feliz de ver al ser humano superior para con el resto de los animales el día que se comporte como tal. De momento se está comportando como una auténtica bestia. ¿Y el biocentrismo? El biocentrismo, bueno, es un debate sociofilosófico que en realidad lo que se habla es de que hemos pasado de una etapa teocéntrica a una etapa antropocéntrica, y ahora necesitaríamos pasar a una etapa biocéntrica, donde lo que pongamos en el centro de nuestros intereses es la vida, y la vida es la causante de todas las situaciones que se van generando. Antes era Dios, luego el ser humano, pues ahora parecería que debería ser eso. En cualquier caso, es una crítica al antropocentrismo desde el punto de vista de que el centro no está en el humano, sino en la vida en general. Tengo mis acuerdos y mis desacuerdos también con eso. Pero mis desacuerdos son desde mi ignorancia, no son desde mi conocimiento. Yo, sinceramente, tengo tan poca comprensión de la naturaleza, tan poca. Y la gente que cree que la comprende, creo que también la comprende tan poco, mucho más que yo seguramente, pero tan poco en comparación a todo lo que hay que para comprender. Que al final es como me pasa, digo, que es casi como que soy agnóstico para todo en la vida. Mi mamá dice que soy un ateo light. Yo le digo, no, yo no soy un ateo, le digo, porque yo tengo dudas en realidad, pero no es que tengo dudas respecto a si Dios existe o no existe, tengo duda que mi cerebro pueda asumir ese debate. Tengo un cerebro tan acotado para entenderlo todo
que yo no creo que tenga que poner a pensar en eso. Como si a un perro le pongo una suma algebraica en un pizarrón, el perro sabrá que estoy yo, sabrá que está el pizarrón, pero no sabrá qué he puesto adentro de ese pizarrón. Bueno, mi cerebro no está preparado para según qué debate. Y creo que es un ejercicio de humildad que tenemos que tener también los seres humanos, en saber que no estamos preparados para comprender según qué cosas, por lo cual deberíamos actuar con más prudencia. Somos muy soberbios los seres humanos. Sí, claro, claro. Los seres humanos son para la naturaleza, como los argentinos somos para el resto del mundo, prepotentes. Ya hemos hablado de privilegio, de dominación, de opresión, pero ¿podemos relacionar también la causa animalista con cuestiones como la justicia social o ecológica? Y justamente en el tema que más difícil es asumir, que es el tema de la alimentación. Hoy por hoy, la ganadería utiliza casi el 82% de los cereales que se cultivan a nivel global. Esto está generando toda una serie de consecuencias ambientales y de justicia social y distribución del alimento, que en definitiva hacen que el optar por modos de vida vegetarianos o veganos ya no se reduce solamente a tener un buen comportamiento hacia los animales, sino a prácticamente una de las estrategias más claras que hay para evitar la desigualdad alimentaria y para evitar también el impacto del calentamiento global, no solamente por los gases de efecto invernadero, sino por la gran cantidad de utilización del agua, el uso que se le da a la tierra, etc. Hay toda una serie de afecciones desde el punto de vista medioambiental que están relacionadas a la ganadería. Y esto no lo digo yo, lo dice la FAO, que no son sospechosos de ser veganos, esa gente. Hay un informe que se llama La larga sombra del ganado, yo animo a la gente a que lo lea, bueno, aunque sea lectura cruzada porque es muy largo, pero llega a una serie de conclusiones con respecto al impacto que tiene la ganadería en nuestro planeta, que es superior al de la industria y superior incluso a la movilidad. Nos han puesto el acento sobre la movilidad si sumamos todos los medios de transporte juntos y unidos, como barcos, aviones, coches, trenes, etcétera, no llega al 11% de los gases de efecto invernadero, solamente hablando de gases de efecto invernadero. En el caso de la ganadería, el informe más benevolente da el 19%, hay informes que hablan hasta del 52%. Entonces, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y lo mismo pasa con la justicia alimentaria. Hay una centralización de la utilización del grano, que son los estómagos de las vacas, sin ir más lejos, si uno se fija en el año 2008, el consumo de carne aumentó casi un 5% y la producción de carne se rebajó casi un 8% y no hubo desabastecimiento. ¿Por qué? Primero, la producción de carne bajó un 8% porque ese año hubo un boom de los biocombustibles, por lo cual mucha parte del grano que se usaba para alimentar animales se usó para mover coches, básicamente. Pero sin embargo no hubo desabastecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba muy lejos el punto de vista de la producción con el punto de vista del consumo, digamos, el objetivo de consumo. Entonces, claro, acá lo que tenemos que preguntarnos es, ¿realmente estamos hablando de un mercado donde se está produciendo carne de manera natural y tal? No, hay un intervencionismo, pero bueno, hay un intervencionismo que no se hace con el objetivo de ayudar a la gente, sino de ayudar a todos los capitales financieros que están por detrás especulando con el grano. ¿Podemos hablar de lobbies en la industria cárnica, en la ganadera? Los máximos. Fíjate lo que pasó. ¿Qué significa eso? ¿Qué hacen? ¿Qué pueden hacer? Yo los lobbies, a mí la palabra lobby no me gusta demonizarla, porque yo también digo que los animalistas y los movimientos sociales somos lobbies. La diferencia es el lobby empresarial y el lobby social. El lobby empresarial no habla con un megáfono en la calle. Yo, en cambio, digo lo mismo en la calle con un megáfono que en un despacho sentado delante de un cargo electo. Y esa creo que es una de las diferencias más importantes entre una cosa y la otra. Los lobbies básicamente lo que intentan es, bueno, que un pequeño grupo de personas se beneficie con unas ideas políticas y unas ideas legislativas y una serie de leyes y una serie de ayudas, etcétera, etcétera. Los lobbies de la carne son brutales. Esto, yo no sé si habéis visto el programa que sacó Jordi Évole en Salvados. Él mismo lo decía públicamente, nunca había recibido tanta presión como la que recibió para sacar este programa. Fue terrible. Estamos hablando de uno de los sistemas especulativos más importantes a nivel mundial. Y no son miles de empresas las que se benefician con esto, ni miles de personas. Son 20 o 22 empresas de todo el mundo que están detrás de esta mega ultra especulación que hay con granos que se compran 10 años antes de su producción y se venden 5 años después. Entonces, toda esta realidad que estamos viviendo de la especulación detrás de grano, no la voy a explicar porque es larguísima, realmente puede aburrir mucho a la gente, pero se puede averiguar con verdadera facilidad. Hoy por hoy casi el 40% del presupuesto de la PAC, la Política Agraria Común de la Unión Europea, va destinada a rebajar el precio de los granos para rebajar el precio de la carne.
¿Por qué? Hay una estrategia detrás de esto, evidentemente. Pero, disculpa, cuando dices rebajar el precio de la carne, imagino que no te refieres a bajarle el precio al consumidor. Sí, ¿también? Al final sí. Lo que pasa es que la estrategia, ¿cuál es? La estrategia es que aquello que se sentía hace 40 o 50 años, cuando solamente se podía comer carne una vez a la semana como mucho, y que si un campesino podía matar una vaca, en lugar de comerse la vaca, la vendía para comer maíz a cambio y comía mucho más tiempo, porque esa era la realidad que se vivía hace tiempo. Claro, la gente entendía que solamente comía carne la persona que tenía mucho dinero. Nos han hecho creer un estado de bienestar a base de darnos de comer carne 3 veces por día. Entonces estamos comiendo más carne de la que necesitamos. Muchísima más, pero muchísima ¿también más. ¿También fomentado por esta industria? Sí, claro, claro, por supuesto. Es que hoy hemos llegado al punto de que lo que no es carne es acompañamiento. Se ha llegado a eso, pero que alguien le pregunte a su abuelo si eso lo hacía hace 50 o 60 años. No hace falta irse muchísimo más lejos. Entonces realmente hay todo un sistema de comunicación que también está perfectamente orientado a esto. Fíjate hasta qué punto es irrisoria la situación que se está dando. Yo aquí recomiendo a la gente que si quieren entrar en una página que se llama meatclimate.org, está también en castellano la página, la hizo un eurodiputado de Izquierda Unida de Suecia, James Holm, hace unos 8 años aproximadamente. Él hizo un informe de cómo se usa el dinero público para rebajar el precio del grano y cómo ese precio del grano termina siendo fuertemente especulado. Porque en realidad es tanta la especulación que hay detrás que el intervencionismo lo que hace es rebajar la especulación que hubo. No rebajar el precio del grano, sino el valor que se le ha dado en el mercado. Y esto es muy interesante, lo explica muy bien. Explica también de qué manera esto por luego termina en una serie de circuitos de especulación que terminan generando problemas a los pequeños agricultores, que son los primeros que pagan el precio de toda esta especulación porque no pueden competir en según qué precios, porque no pueden vender toda su producción junta en los próximos 10 años con contratos leoninos. O sea, la verdad que es un desarrollo muy interesante de toda esta cuestión y creo que vale mucho la pena leerlo. Hay otros informes que se fueron haciendo más adelante también. No es una realidad, digamos, ajena al conocimiento de la gente que hoy por hoy está en política, sobre todo política de la agricultura. Hace muy poquito el eurodiputado Florán Marsegiesi hizo un evento muy interesante en el Parlamento Europeo para explicar un poco esta cuestión y preguntarnos si realmente es algo que el Parlamento está dispuesto a asumir y aceptar o a cambiar. Y es un gran desafío. Has mencionado hace poco el programa de Jordi Évole, sí, que causó un fuerte impacto en la sociedad española, sí, al menos una buena parte. Y yo entiendo que se dan dos cuestiones en ese reportaje. Por un lado, hablas de la industria, de los procesos, pero hubo gente que pienso que no solo fueron conmocionados quizás por los niveles de sufrimiento que se argumentaban, sí, pero es que hay otras personas que se vieron muy preocupadas por su salud. Es decir, nosotros consumimos los animales, que esta industria somete a determinados procesos. A mí me gustaría que esto nos lo explicaras bien, porque por un lado sí podemos apelar a la sensibilidad o a la empatía, incluso a la ética, pero también hay un problema, o yo pienso que hay un problema en cuanto a cómo nos alimentamos. Sí, a mí en el programa creo que quedaron claras 3 cosas muy interesantes. Primero, la cuestión de la crueldad y la cosificación que hay de esos animales. Hemos visto granjas con animales realmente deformes, sin ningún tipo de atención veterinaria, sostenidos y tenidos de la peor manera, y que realmente ahí te das cuenta lo que más o menos yo venía argumentando antes, que el negocio no está en la matanza de los animales, el negocio está en el engorde de los animales, porque si hubiera estado en la matanza los hubieran cuidado un poco y los hubieran tenido en condiciones. Esos animales no sirven. Estaba clarísimo que era así. Pero bueno, en consecuencia de eso también tenemos unas realidades de las personas que trabajan en los mataderos y que trabajan en estos espacios. Una realidad, primero, de una explotación económica brutal, de un abuso absoluto de sus derechos laborales, pero segundo, personas con problemas psicológicos terribles por tener que vivir rodeados absolutamente de violencia y ejerciendo la violencia de manera constante. Se han hecho ya una serie de estudios en esta medida, estudios de carácter sociológico y psicológico para personas que han trabajado en mataderos, y hay muchas personas que incluso han salido a explicar cómo trataban de algún modo solucionar esa disonancia cognitiva que les generaba de ver un ser que no quería morir y sin embargo tener que estar matándolo, ¿no? Entonces creo que es muy interesante ver la ganadería de sus 360 grados. El tema de la salud, yo no soy nutricionista y nada que se le parezca, solo puedo decir que siendo vegano me encuentro muy bien de salud, ya hace 12 años que soy vegano y me encuentro muy bien de salud, y es una buena prueba quizá que por lo menos se puede estar vivo.
si a esto le podemos llamar vida. Pero de todos modos creo que hay una serie de elementos a considerar. Otra gente que no tiene ninguna sospecha de ser vegana es la de la OMS, y sin embargo también hace menos de 2 años sacaron un informe diciendo que todos los productos cárnicos procesados tenían incidencia directa en ciertos cánceres. Entonces, bueno, yo creo que tampoco hay... Recomiendo mucho, hay un libro que me gustó mucho, se llama El estudio de la China, que es un libro maravilloso que explica toda una serie de informes estadísticos que se han hecho con respecto a enfermedades en función del consumo de carne de los diferentes países, ¿no? Y me parece bastante interesante, de China Study, leerlo y entender un poco, porque es un estudio que no hace estudios desde el punto de vista, digamos, endocrino y tal, sino más bien estadístico con respecto a los consumos de carne que se dieron en cada época en diferentes países y las enfermedades asociadas. Muy empírico. Entonces, creo que es interesante también analizar estas cuestiones porque que la ciencia trabaja para el capitalismo es algo que no es nuevo. Yo hace poco tenía, esto es muy gracioso, tenía un debate con un veterinario taurino en una radio y él me argumentaba que el toro no sufría por un famoso estudio que supuestamente han sacado diciendo que el toro no sufre. Y yo le mencioné un libro que a mí me gustó mucho que se llama La justa medida del hombre, que es un libro que recopila todas las leyes que había en la época del esclavismo en Estados Unidos y los estudios científicos que mencionaban cada una de esas leyes para justificar la esclavitud. Había un estudio, había muchos en ese libro, hay uno que me quedó grabado, que explicaba, el estudio decía que los negros se querían escapar porque tenían mucho desarrollo de sangre, la sangre se les iba a la cabeza, se volvían medios locos y para aliviarlos había que darles 7 azotazos que hicieran que supurara sangre, liberaran sangre y de esa manera se calmaban. Claro, el empirismo decía, básicamente, que después de azotarlo el negro ya no se quería escapar, todo lo demás se lo habían inventado, ¿no? Entonces, digo, que la ciencia ha trabajado para el poder, eso no es nuevo. Es más, yo, para mí, cuando hablo con gente que usa la ciencia como discurso de poder, me parecen realmente pusilánimes, porque la ciencia no puede tener un discurso de poder, porque la ciencia, toda ciencia actual, ha ido a contradecir una ciencia pasada. Eso quiere decir que toda ciencia del futuro va a contradecir una ciencia actual. Eso quiere decir que no debería haber actividad y disciplina más progresista que la ciencia. Sin embargo, son ultraconservadores los científicos. Están siempre diciendo que ellos tienen razón simplemente porque es ciencia. Deberían ser radicalmente humildes. O sea, yo creo que no debería haber nada más humilde que un científico. Pero bueno, esos son argumentos que se ponen sobre la mesa. Entonces ahora nos encontramos a toda la comunidad científica estudiando de los mismos libros, que vaya a saber uno quién escribió, diciendo que si uno tiene que comer de todo, como si eso fuera un mantra, ¿no? Científico y tal. En realidad es más bien todo lo contrario. Yo en general me encuentro gente con mucha mejor salud cuando abandonan los productos de origen animal que la gente que mantiene productos de origen animal. A veces los medios de comunicación forman parte con eso, ¿no? Otra vez veía salió una noticia así como que se le muere un hijo, un niño, un bebé a una familia de veganos. Y digo, con la cantidad que se le mueren a las familias de omnívoros. Pero la gran noticia es que se murió un bebé a la familia de veganos. Claro que yo creo que eso, no conocí el caso mucho, pero es muy probable que esos veganos hayan sido subnormales, de estos que no vacunan y tal, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, etcétera. Yo esto no estoy defendiendo. Lo que estoy poniendo en crítica es el medio de comunicación que te pone en título, que se murió un niño como acusando a que su familia o sus padres y sus madres eran veganos. Que es una manera de manipular la opinión pública y por tanto el consumo de animales. Exactamente. Es una forma de manipular esto, por eso también Évole explicaba lo que le costó sacar ese programa a la luz por las presiones internas que fueron teniendo y quien no lo tuvo con otros temas que denunció que también eran muy heavy. Explícanos, por favor, ¿cómo está la cuestión legislativa en España? ¿Qué supone maltratar un animal? Uy, es súper largo esto, porque España tiene un sistema competencial bastante complejo en el tema de la derivación de las competencias. Entonces, a nivel estatal es muy poquito lo que hay, apenas unas buenas modificaciones del Código Penal bastante recientes, donde pues ya hay gente que está empezando a entrar a prisión por maltratar a un animal. Yo no es que sea favorable de las prisiones, pero creo que a veces momentos ejemplificadores en la historia de la humanidad ha tenido que haber y es bastante probable
que esto empiece a pensarse a alguien de agarrar a patadas a un perro si eso le puede suponer tener que pasar 3 meses o 4 meses en la cárcel. En general, la situación en España es años luz del resto de países de Europa. Estamos a la cola total en asuntos de protección animal aquí, en diferentes formas de maltrato animal. Yo personalmente tengo unos argumentos al respecto. Creo que la tauromaquia ha tenido mucho que ver en esta cuestión desde un punto de vista directo y desde un punto de vista indirecto y cultural. Del punto de vista directo es porque hoy en día en España no eres capaz de sentarte a negociar una ley para defender a un gato sin que tengas a los taurinos respirándote la nuca con tal de que no vayas a poner una coma que ponga en riesgo la supervivencia de la tauromaquia. Y son un lobby muy cercano al poder. Son poca gente, pero bien ubicada. Entonces, normalmente cuando quieres defender al animal que sea, tienes un taurino respirándote atrás, que va y que toca el PP, y que toca el PSOE, y que toca Ciudadanos, y que no sé qué, y que presiona por acá, y que presiona por allá. Y esto es una realidad que tenemos a día de hoy, y lo hemos vivido durante muchísimos años. Hace muy poquito que les estamos empezando a poner a los taurinos contra las cuerdas. Esta es la realidad. Y por otra parte, creo que también eso tiene un efecto cultural, el efecto cultural de que podemos hacer lo que se nos dé la gana con los animales. Está bien que ellos lo hacen con los toros, pero no es casualidad que en España se celebran cientos de otras fiestas que no son con toros, que son con burros, con caballos, con ocas, con cabras, con gansos, con ratas, con cerditos y tal, con muchísimos animales que también se ejerce un maltrato horrendo, un maltrato cruel. Y yo creo que eso termina impactando directamente en la educación diaria y colectiva, volviendo personas insensibles. Entonces, sinceramente, creo que España tiene un problema muy grave, una crisis muy grave de valores en este sentido, no solamente en el tema de los animales. Cuando hablamos de crisis aquí, yo sí, crisis hay, pero es crisis de valores. Es una crisis muy. Yo creo que si solucionamos eso, solucionamos todas las otras. A día de hoy vemos lo que pasa cuando llegan inmigrantes, vemos lo que pasa con el maltrato a la mujer, vemos lo que pasa, que se está multando a la gente por revolver la basura para sacar comida. O sea, realmente hay un fascismo institucionalizado. Multar a una persona por sacar comida, tú piensas que tiene dinero para pagar la multa, va a buscar comida en una basura, una dignidad que se pierde uno al meter la mano en una basura para sacar comida y sin embargo aquí nos dedicamos a perseguir a esa gente. O sea, realmente tenemos un problema enorme. Es un problema general. Los animales son una cara más de esa moneda, de ese gran problema que hay en los valores de la política. De la política española. En las autonomías, bueno, algunas mejores que otras. Aquí en Murcia me ha gustado mucho que se ha dado un paso que fue el de los circos con animales, por ejemplo, para hablar de algo local. Más autonomías han tomado decisiones de ese tipo. En algunas incluso ya se empiezan a plantear prohibir corridas de toros, como pasó en un momento en Cataluña, como pasó luego en las Baleares. A Baleares hubo una regulación, pero que en términos prácticos. Fue homóloga una prohibición. En Canarias hace muchísimos años, la primera autonomía, en el año 92, en abolir corridas de Cuéntanos eso de toros. la regulación de Cataluña, ¿cómo fue? Bueno, lo de Cataluña en realidad, bueno, nos movilizamos, hicimos una iniciativa legislativa popular, pedíamos la abolición de los espectáculos con muerte de animales, básicamente las corridas de toros. Lo conseguimos, fue en el año 2010, que después de una larga campaña de más de 3 años conseguimos finalmente que el Parlamento de Cataluña nos diera la razón y aprobara esta medida, pero bueno, unos años más tarde el Tribunal Constitucional vino a decirnos que eso no era constitucional. Una locura, ¿no? Porque por un lado te dicen, tienes competencia, pero solo para regularla, no para prohibirla. Eso es un invento, la competencia se tiene o no se tiene. No puede ser que la competencia la des en función de lo que decida, entonces no tienes competencia. ¿Eh? Como si tu padre te dice, bueno, vete y vuelve a la hora que quieras, bueno, vuelve a las 5, no a las 3. Bueno, no, entonces no era la hora que quiera, será la que quiera antes de las 3. Pues aquí igual. Se sacaron eso de la manga, un invento un poco extraño, pero ahora está pasando algo maravilloso. Porque mientras el Tribunal Constitucional nos venía a dar la noticia de que tenían que volver las corridas a Cataluña, porque no podíamos prohibirlas, que por cierto, las corridas a Cataluña no van a volver, por eso fue una torpeza del PP, cuando el PP presenta su recurso ante el Tribunal Constitucional lo presenta por uno de los dos artículos que habíamos hecho, pero solo hicimos dos artículos y los dos iban en la misma línea, por lo cual hay uno que todavía sigue presente y sigue activo, que es que se elimina la excepción de maltratar a los animales en el caso de que esos animales sean toros. Todas las leyes de España vienen a decirte que todo esto no se le puede hacer animal, salvo en corridas de toros. Entonces, ese salvo, pues fue uno de los artículos que lo hemos quitado y eso no está derogado. Pero bueno, resultado, en Cataluña no se pueden hacer corridas de toros, pero tampoco se pueden prohibir corridas de toros. Entonces,
Baleares estaba tramitando en ese momento una ley para prohibir las corridas de toros. Bueno, nos llaman desde el Parlamento Balear, nos llama la gente de Podemos, de Mespo Mallorca, del PSIF, y nos dicen, ¿qué hacemos? ¿Retiramos este proyecto legislativo que pide la prohibición o seguimos adelante con una regulación? Bueno, desde la Fundación Franz Weber les recomendamos que sigan adelante con una regulación. Esa regulación les ayudamos a generar ese texto. Ese texto estaba con pedacitos pequeños de diferentes regulaciones de diferentes autonomías ya existentes y ya en funciones, y tratamos de innovar incluso con algunas otras medidas regulatorias que sabíamos que podían o bien reducir el sufrimiento de los animales o bien perjudicar al empresario al momento de tener que organizar una corrida de toros. Entonces, de esta manera, el Parlamento Balear aprueba esta ley y desde hace 2 años esta parte ya no se hacen corridas de toros en Baleares como consecuencia de esta ley. Ahora bien, los taurinos también recurrieron al TC la ley de Baleares. Yo ahora me voy a divertir mucho cuando el TC venga a decirnos cuántos centímetros tiene que tener una pica o una banderilla según la Constitución. No sé si en algún lado de la Constitución dice exactamente cuántos toros hay que lidiar por tarde. Calculo que no. Así que van a tener un problema grave al momento de tener que darle nuevamente la razón a sus amiguitos del Partido Popular con respecto a cómo tienen que ser las corridas de toros en España. Por lo cual, el TC va a decir, bueno, pues aquí os reconocemos que hemos hecho una chapuza enorme recurriendo a la Constitución para saber si se puede mantener o no una ley que prohíbe maltratar y torturar a los animales. Faltaba más que alguien no pueda decidir que quiere dejar de torturar animales, faltaba más. Y ahora pues va a tener que venir a explicar que no, que sí, que estamos obligados a dejar a los toros sin agua y sin comida antes de la corrida. Yo no creo que puedan hacer esto, ahora nos vamos a divertir realmente. ¿Por qué el agua y la comida antes de la corrida? Ellos les quitan el agua y la comida antes de la corrida para que los toros salgan más vigorosos. Y nosotros, basándonos en leyes de bienestar animal europea, hemos dicho que tienen que tener agua y comida hasta último momento. ¿Y qué pasa cuando come el toro? Está más tranquilo, más manso. No corre tanto. No corre. No se divertirían tanto. Oye, y nos estabas comentando hace un momento, nos hablabas de las fiestas que hay, sobre todo en el verano, por diferentes municipios españoles, muy diversos, con muchos usos diferentes de animales, con mucha crueldad. Y lo que te quiero preguntar es, a nivel municipal, cuando hay personas, vecinos de cualquier localidad, que no están de acuerdo con una práctica de su pueblo o con otras cuestiones, colonias de gatos, en fin, diferentes problemas en torno a los animales que afectan a la vida humana en las ciudades, ¿cómo podemos eso llevarlo a la práctica? Porque cuando hablamos de municipio, hablamos, por ejemplo, de pleno un ayuntamiento, es verdad que algunas fuerzas políticas son más proclives o más defensoras de la causa animal, y tú te puedes encontrar que una de estas fuerzas lleva a pleno una cuestión que le interesa a los vecinos. Pero claro, lo más normal que te pasa a continuación es que el resto de fuerzas políticas te votan que no. Entonces, sistemáticamente, eso sale en contra y en contra. ¿Cómo podemos hacerlo a ese nivel local, municipal, para conseguir que determinadas iniciativas los consistorios tengan que admitirlas? Es decir, buscamos la asociación ciudadana, buscamos el apoyo. ¿Cómo lo pueden hacer los vecinos que nos estén escuchando? Es una pregunta muy buena, pero yo creo que mi respuesta no lo será tanto, porque en realidad es bien compleja la situación cuando no tienes las aritméticas políticas para aprobar normativa. Es la realidad. Ahora, lo que sí podemos hacer es mejorar esas aritméticas. Uno, cuando vamos a votar. No lo hemos conseguido, no importa. Después de las votaciones se configuran los plenos municipales y de esa manera podemos intentar convencer a los partidos. Yo creo que siempre que apoyemos una ley o una normativa que beneficie a los animales, también estaremos ayudando a grupos de personas, siempre. El tema es encontrar esos argumentos, esa confluencia de intereses. Cuando controlamos una colonia de gatos, estamos también previniendo riesgos de zoonosis, estamos también previniendo plagas, estamos tomando toda una serie de decisiones que son favorables para ese barrio. Por lo cual, entonces hay que explicárselos a los vecinos, porque los vecinos cuando lo entienden y cuando hay una regulación que hace, por ejemplo, los vecinos dicen, es que los gatos por la noche gritan porque no están esterilizados. Es que los gatos a la noche maullan porque no les dan de comer. Entonces, la forma de eliminar esas incomodidades es regulando todo ese comportamiento, que las alimentadoras entiendan que no tienen que alimentar a los gatos con pollo y en la acera, sino que tienen que alimentar en lugares medios escondidos y con pienso seco y cosas por el estilo. Son una serie de decisiones que hay que tomar, que tienen un carácter técnico y que fomentan la convivencia con otros animales, la convivencia
convivencia responsable con otros animales. Siempre. Tú, por ejemplo, decides, no sé, prohibir circos con animales en un municipio. Bueno, pues eso evita también toda una serie de problemas ocasionados con escapes de animales, con accidentes que se generan, con olores, con ruidos, etcétera, que también los circos con animales terminan generando. Hay siempre confluencia de intereses. Como hablábamos antes, la dieta vegetariana, pues no solamente beneficia a los animales que no serán engullidos, beneficia también a la periferia económica, beneficia también al medio ambiente, la salud, nuestras finanzas públicas, hay toda una serie de variables. Yo creo que apostar a la confluencia de intereses, desarrollar, mi gran consejo es desarrollar todos los argumentos asociados a esa mejora, no solamente los de los animales, todos. Pensar qué grupos sociales se sentirán beneficiados también por esa decisión y por esos argumentos asociados. Trabajar con esos grupos sociales también. Yo me acuerdo cuando estuvimos trabajando, por ejemplo, con la pirotecnia. Nos decían que bueno, que hay que eliminar la pirotecnia porque los animales realmente se asustan, se escapan, muchos mueren de infartos y tal, hay muchos vídeos en internet de animales que mueren de infartos en casos de pirotecnia y tal. Bueno, pues yo empecé a pensar y me di cuenta que las asociaciones de padres de autistas, de niños con autismo, pues también están interesados en esto. Gente que tiene niños muy pequeños, bebés y cosas por el estilo, la pirotecnia también es mala. Personas con problemas cardíacos y tal, personas mayores, pues también tienen problemas con la pirotecnia. El gasto público ocasionado en la pirotecnia por todos los subnormales que se queman es terrible. Entonces, bueno, pues la pirotecnia quizá la podemos combatir con muchos grupos sociales, no solamente quienes defendemos a los animales. Al final, te das cuenta que te quedas con unas amplias mayorías de gente apoyando algunas propuestas que haces. Mi primer consejo es desarrollar todos los argumentos asociados, más allá de los animales. Segundo, vincularnos a los grupos que estén interesados también con esos argumentos. Y tercero, es un proceso de pedagogía de cara a los partidos políticos que están allí sentados explicándole que no vienes a hablar tú sola, ¿no? Que vienes a hablar realmente con más gente, con otros argumentos, y en ese momento empiezan a entender que probablemente puedan llegar a tener un problemita con los votos si no escuchan a unas mayorías sociales. Muy bien, nos quedamos con eso, con el trabajo colectivo, con asociarnos para conseguir cosas, y darte las gracias por tu tiempo, que nos hayas atendido, y esperamos tenerte muy pronto otra vez en Rebeldes con Causa. Faltaba más, contentísimo estar en Rebeldes con Causa, y espero que el programa siga adelante, y felicitaciones por él. El...